Buenas tardes. Mi nombre es Ana y soy enfermera. Hace algún tiempo encontré trabajo en una casa, digamos, bien. Tenía que cuidar de Mauricio, un pintor de renombre que se encontraba bastante enfermo. Las condiciones me convencieron y empecé a trabajar allí. De lo que sucedió a continuación, me enteré algún tiempo después. Ya saben, a veces no te das cuenta de lo que ocurre a tu alrededor hasta que alguien, cualquier día, te lo cuenta. Y aunque has sido un personaje importante dentro de esa historia, te quedas tan sorprendida que no puedes articular palabra. Esa fue mi reacción al enterarme de todo. Y aún hoy tengo la sensación de que en cierta forma ayudé a María. Y eso me reconforta. Para eso están ustedes hoy aquí, para revivir aquella noche conmigo. Y espero que la comprendan a ella igual que yo. ¿Cansada? Un poco. ¿Qué hora es? Las 4:15. ¿No tienes un reloj? No. Me lo dejé en el tocador con capa. No se perderá. Claro que no, ni pensarlo. La señora ha sido muy amable al permitir que me quedase aquí. ¿Dónde iba usted a ir a las 3:30? Además, que se lo ha ganado de sobra. No tiene importancia. Es mi oficio. Lo que siento es que todo haya sido inútil. ¿Llevaba usted muchos años con él? Bastantes. El doctor me ha dicho que era un pintor muy importante. Son suyos estos cuadros. Y muchos más que hay arriba. Importante, dice. Lea. Lea los periódicos de pasado mañana y verá. Es una pena. Y tan joven. Porque aún era joven. 42 años. Ay, en fin, no quiero hacerle perder su tiempo y yo también necesito el mío. ¿A qué hora dijo que entraba en la clínica? A las 6:30. El primer autobús pasa a las 6. Si sale un poco antes, podrá tomarlo en la esquina del paseo. Y ahora duerma lo que le queda. Pero no aquí. Iba a decírselo antes. La vi dormida y no quise despertarla. La señora dice que si no le importa, puede usted acomodarse en el sofá de la alcoba. ¿Con él? Es el único sofá y arriba no hay ninguno. Ahora que si a usted le importa. Lo decía por ella. Pensé que preferiría estar sola ahí dentro. Además, yo puedo arreglármelas aquí muy bien. Es que van a venir unos parientes, unos amigos, mejor dicho. A velar, comprende. Habrá que atenderlos y la señora ha pensado que estará mejor aquí. Siento así, no tengo inconveniente. Entro ya. Espere un poco. Se está cambiando de vestido. ¿La señora? Naturalmente. Tiene que recibir a sus amigos. La he visto tan deshecha por la muerte del señor. No creí que fuera capaz de pensar en eso. La señora es capaz de eso y de mucho más. Ya sale. La ha explicado, ya sabía. Sí, señora. Comprendo que no es el lugar más indicado. No se preocupe, estoy acostumbrada. Por eso pensé que no le importaría demasiado. Desde luego que no. Ya me ha dicho que van a venir unos parientes. ¿Parientes? No, unos amigos. Ah, eso es, perdone, me he equivocado. Sí, son unos amigos. Seguramente ni entren a verlo. Podrá usted descansar muy cómodamente. Si quiere leer, hay libros en la mesita de noche. Sí, señora. Oh, oiga, si desea dormir, le agradecería que no apague la luz. Prefiero dejar a oscuras el gabinete. Bien, señora. Así me guiaré por la luz de la alcoba para entrar. Claro que tendrá que dejar la puerta abierta.
Pero supongo que lo permitirá. Estará más ventilado. Como usted diga, ¿quiere alguna otra cosa? Nada, no sé. Con su permiso. Señora. Sí, diga. Si quiere usted arreglar la alcoba de algún modo, no deje de hacerlo por mi causa. No, no será necesario. A las 6 vendrán del Círculo de Bellas Artes a disponer de la camilla ardiente. Mientras tanto, estará bajo la sede. Muchas gracias por su interés. Puede entrar. Sí, señora. Creí que no lo conseguía. ¿Ha debido usted explicarle algo? No. Habría sospechado de mí. Podría no haber accedido. ¿Y si alguno habla con ella? Me arriesgaré. Los has telefoneado. Sí. Vendrán todos. Sí. Leandro estaba en el periódico. Sí, viene enseguida. A don Lorenzo me costó despertarlo. Al fin se puso y se sorprendió mucho. Abrazos. No, creo que no. Tardará mucho. 10 minutos, todo lo más. Sabina, hay que evitar que sospeche lo más mínimo. Se me ha ocurrido algo, ven. Estarán aquí a eso de las 4:30. En unos minutos estará todo planteado. Pero no querrán hablar todavía. Entonces hay que darles un buen golpe que no vean venir. A esto de las 5:15, sí. Tú vendrás, te las apañarás para estar en la altura. Vendrás y me dirás, señora, don Mauricio se ha movido. Parece como si quisiera despertar, ¿comprendes? ¿Y si no hablan? Tienen que hablar, tienen que hablar antes de las 6. A esa hora se va la enfermera y no. Traen todas esas cosas horribles que harán imposible la mentira. Pero si no lo hicieran, si, por ejemplo, a eso de las 5:20 todo será igual, volverás a entrar y me preguntarás de parte de la enfermera si se le pone una inyección para reanimarlo. Está usted perdida. No va a poder hacerlo. ¿Ha querido morderme cuando la ataba? No podía dejar a Leal junto a su mamá. Para que ellos lo vieran loco de dolor. También a él tengo que sacrificarlo. ¿Por qué lo hace? Daría la vida por saber que él también me oye. Antes, cuando ponía estas joyas y este disfraz, me desplomé sobre él. Lloré y lo besé muchas veces. Preguntándole si entendía que solo trataba de impresionarlos con una falsa apariencia de dureza. Entendía en cuanto me he querido. Quizá lo oyó y quizá la oye ahora. No puedo saberlo. Y esa es mi horrible duda. Que no sé lo que pensaba. Nada malo, señora. Tú no puedes comprenderlo. Mauricio era un hombre muy callado. Y me enseñó a hacerlo. Apenas hemos tenido tú y yo alguna confidencia. Puede que ni te hayas dado cuenta de que en los últimos meses estábamos muy distanciados. Creí notarlo. ¿Sabes cómo empecé a vivir con él? Primero su modelo y después. Y entonces se hizo el milagro del amor dentro de mí. Lo hizo él, con su tacto, con su dulzura. Oh, Sabina, él lo ha sido todo para mí. Ningún hombre podía compararse. Pero él sabía demasiado bien que antes, tuvo otro un compañero suyo, un miserable, que también fue a él, más. No se deje vencer por la pena. Don Mauricio la adoraba. El testamento. El testamento. Siéntate. Tú estabas presente. Los ha nombrado a todos, menos a ellos dos. O sea, él, a Leandro. Y sabes muy bien que puede haber llegado rumores. Y si es así, eso explicaría la excepción del testamento y de paso esos horribles meses de libertad. Nada para Leandro. Nada para el canalla que le quita a la mujer. Para la pecadora, sí. Para ella,
perdón, benevolencia, desprecio. ¡Padre! ¿Cómo puede pensarlo de la mujer? Solo, padre. ¿Cómo puedes tú saber si no es el mundo de Leandro? ¿Dudas? También me puede haber dudado. Creo usted, señora. ¿Y él? ¿Para qué me viene? No lo dudé. No nos hemos quedado solas. He tratado de aclarar. Al final, solo he sabido decir esa cosa estúpida que nos sale siempre de los labios. ¿No me has querido nunca? Y entonces él me ha dicho algo de ti. Ya es tarde, mi pobre Amalia, para decir muchas cosas. Pero quizás desde el otro lado de la muerte te recobre. Yo me he puesto a llorar diciéndole, pero si nunca me has perdido. Entonces él me ha dicho, no, no te he perdido. Quizás te recobre desde el otro lado. Yo me he echado en sus brazos. Le he preguntado qué quería decir. Ha muerto. ¿Qué ha querido? Tal vez sospechaba sus dudas y la ha querido tranquilizar. Era algo más concreto, algo que en sus palabras sonaba como una dulzura infinita. Perdón, quizás. Perdón por algo que no he cometido. Necesito aclarar esas palabras. Siento como si él me obligara a hacerlo. Y ellos lo dominan. Ellos que lo saben. Porque se refería a ellos sin dominarlo. Por ellos me recordará. Tal vez otro día, más tranquila. Ahora nunca. Ahora puedo darles un golpe que no me han pedido. Ya llegan. No me llames hasta que no estén todos. Dios mío, qué tarde es. Me queda poco tiempo. Abre. Sí, señora. Ánimo, señora. Entre las dos todo será fácil. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pasen. Enseguida aviso a la señora. Bella mujer, ¿no nos recuerda? Usted ya estaba aquí cuando la familia dejó de frecuentar la casa. Sí que les recuerdo, sí. No se sientan. Gracias. La verdad es que estoy cansado y muerto de sueño. Enseguida les haré café. No vendrá mal. ¿Y la señora cómo está? ¿Pueden ustedes figurárselo? Me lo imagino. Apenas habrá tenido tiempo de hablar con él. Apenas. ¿Y cómo fue la cosa? Tuvo un amago a las 3:30. ¿Perdió el conocimiento? A medias. Después lo recobró y estuvo unos minutos diciendo cosas y pidiendo papel y pluma. Vaya. Pero no dio tiempo ni de entenderle. Se adormeció y hasta ahora. ¿Y el médico? Ha dicho que no hay esperanza. Con su permiso, voy a avisar a doña María. Sí, sí. Vaya. También vendrá mi hijo. Sí, señor. Todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pasen.
Como vosotros. De honor. Hola, tía. Pequeña. Hola, tío. Deberías estar en la cama. ¿Estas cosas no son para ti? Cuando la hemos traído, será porque nosotros opinamos diferentes. ¿No crees? Mauricio me ha dicho que viniera. Mónica, siéntate. Sí, mamá. ¿Lo habéis visto? No, nosotros acabamos de llegar. ¿Y la lagarta? No, no hemos visto a María. ¿A ti qué te han dicho de la enfermedad? Pues lo mismo que a vosotros, supongo. La cosa parece grave. Yo lo he leído en un libro antes de venir y lo es. El médico les ha dicho que no hay esperanza. Da. De modo que una cosa inesperada. ¿Sabéis a qué hora le dio? ¿Cree que lo sabías? A las 3:30. ¿Y de entonces ahora sin conocimiento? Parece que lo recobró un poco al principio, pero volvió a perderlo sin darle tiempo a nada. La verdad es que hemos sabido siempre muy poco de su salud. ¿Cuándo le visteis por última vez? Cuando la despedida de Mateo. Y pues igual que nosotros. A propósito, ¿habéis tenido noticias de Mateo? Porque nosotros ninguna. Indirectas. Parece que no le va mal por aquellas tierras, pero a costa de trabajar mucho. También él lo va a sentir. Y pensar que no sabe nada todavía. En medio de todo, ahora marchará mejor. ¿Tú crees? Sí, porque si Mauricio no atestaba, a él le corresponde un buen pico. En estos meses ha cobrado los encargos de Nueva York y París. ¿Lo sabías? Sí. ¿A cuánto pobre crees, Mauricio? ¿A cuánto crees que ascenderá el total? Eso va a ser muy difícil calcularlo. No creas. Yo a veces he pensado que no bajaría de... Hija, ¿qué te pasa? ¡Nada, papá! Cálmate, nena. Pobre Mauricio. Pobre, sí. La muy lagarta. Podría haber tenido la atención de salir a saludarnos. ¿Qué se habrá creído? Vosotros sois los hermanos. Y ella no es mujer. Tanto como nada. ¿Quieres que le diga otra palabra? No, por Mónica. La muy pécora. Estará ensayando la comedia de la Alcónsula. Si puede que lo sienta de verdad. Ahora que se va a quedar en la calle. Leo, no. Y vosotros, seréis muy tontos si consentís que se lleve de aquí ni esto. No se va a ir desnuda, digo yo. Desnuda no. Que se lleve todos sus cochinos vestidos. Bueno, casi todo. Pero ni una joya, ni un cuadro. Calma, mujer. Nos ha llamado. Eso quiere decir que ha comprendido la situación. Está claro que si Mauricio hubiese hecho testamento a su favor, ni nos habría avisado. Ten la seguridad de que se procederá como es debido con ella. Bueno, ya, hija mía, podremos darte estudios y cuidarte como te mereces. Bien sabe Dios que cuando me condecoraron... Bueno. Hubiera cambiado mil veces el honor que me daba por la seguridad de tu porvenir. Tu pobre padre ha trabajado en balde muchos años. Ahora tendrá su recompensa. Hija, no me dices nada. Me da mucha pena, papá. A María es buena en el fondo. Como te lo vuelvo a oír decir una sola vez más, te cruzo la cara de embofetón. ¡Calla, Leonor! Me pregunto por qué no sé. Nos teme. Estará poniéndose como una pornografía. Un
untándose saliva en los ojos para enternecernos. Cuidado con enternecerse. ¿Me oyes? Que se note desde el primer momento que la tenemos en nuestras manos y no vamos a aflojar. ¿De acuerdo? Naturalmente. ¿Y vosotros? Ya veremos, mujer. ¿Qué es lo que hay que ver? Te digo que ya veremos. No sabemos nada todavía. No. No lo vamos a saber. Lo vamos a saber ahora mismo. ¿Dónde está ella? En la alcoba. Ya que nos sale, entro yo. Espera. ¿A qué? Esta casa es más nuestra que suya. ¡Ay, lo será! ¡Déjame! Espera. Mira, ya que estás decidida a hacerlo, será mejor que lo haga uno de nosotros, que somos sus hermanos. Permíteme. Está echado el pestillo. No hay que precipitarse. Esto no está claro todavía. Esperemos. ¿Lo han llamado? He sentido llegar un coche desde la cocina. Mi hijo. ¿Continuáis distanciados? Sí, es inevitable. No nos llevamos bien. ¿Y sigue en el periódico? Sí. Buenas noches, pase. Buenas noches. Buenas noches, sobrino. Señorita de Ángel. Buenas noches. Hola, primo. Voy a avisar a la señora. Creo que la puerta está cerrada. ¿Cerrada? Uh-huh. Hace un momento estaba cerrada. Bueno, ¿y puedo saber cómo sigue Mauricio? Se muere. Sin remedio y no atestado. No tienen que decírmelo. Veo en las caras de todos un júbilo muy mal disimulado. ¿Va a hacernos creer que lo siente? Como si no supiéramos todos que... No, cuidado con lo que dice, señora. No voy a decir que siento lo de mi tío porque mentiría. Pero ella es distinta. Claro. Él es él. Y ella es ella. Pero no. ¿Qué ha querido decir antes, señora? Nada que usted no sepa. No me gusta esa actitud. Advierto a todos que considero sagrado el dolor de Amalia. Que estamos en su casa. Bah. Sí, en su casa. Y que no toleraré ni que se la insulte ni que se la humille. ¿Veis? Si Amalia no salía, era porque esperaba a su salvador. A su caballero andante, que la rescataría después de su pobreza. ¿A que no? Señor. Cuidado. Lo van a besar. ¡Ya! Mónica. Vuelve a casa. Esta no es tu tía. Amalia es una señorita muy bien vestida y escollada. Que, por cierto, no ha parecido comprender aún su situación. ¿Y cuál es mi situación, según usted? ¿Quiere que se lo diga? Lo que mi mujer quiere decir es que el papel de señora de la casa tal vez empieza a no convenirle. ¿Es esa la opinión de los demás? La mía no, Amalia. Y ellos lo saben bien. Yo no opino nada todavía. Y lamento lo que le ocurre. Gracias. ¿Y tiene alguna otra opinión su señora de usted? Ya que se lo toma así, le daré la mía. Lamento tener que recordarle que hemos venido aquí por derecho propio y que nadie fuera de nosotros está autorizado a permanecer en la cabecera de ese molino. Tendrá usted que abandonar la casa. Pero con otro traje y sin esas cosas. No tolero esas palabras. Gracias, Leandro, pero no necesito nada.
De modo que despojada. No lo ha podido decir mejor. Echada a la calle como una perra. Ha usado la palabra justa. Calma. ¿Puede usted, por favor, conducirnos al lado de nuestro hermano? Lo van a ver ustedes ahora mismo. Se levanta, viene. Buenas noches. Disculpen que esté todo en penumbra, pero las circunstancias ya les habrá contado la señora. Parece muy tranquilo. Efectivamente, y gracias a Dios lo está. Si desean pasar, yo no quiero incomodarles. Me lo comunican y salgo el tiempo que sea necesario. Nadie va a pasar de momento, señorita. Puede volver a su sitio. Como usted desee, señora. ¿Por qué cierra la puerta si vamos a entrar? Señora, no. ¿Por qué no? Es muy difícil, pero ya te está tan... ¿Y qué? Que puede estar. Con permiso. Hagan el favor de sentarse. Les he telefoneado porque tengo algo que decirles. Mauricio se ha puesto a morir a las 3:30. Recuperó la consciencia durante unos minutos. Y mostró su interés por dictar su última voluntad. Porque el médico no la permite. Ya sabe lo que quiere. Después volvió a perder el conocimiento. El médico dice que no pasará de mañana. Pero durante ese sueño se le puede despertar hablándole, tocando quizás. Y si se resiste, con una inyección. ¿Alguien se ha percatado de la pluma y papel que hay sobre la mesita? ¡Yo los he visto! Es el testamento. Yo misma lo he redactado. Creo que de acuerdo con su voluntad. Todo para mí, nada para ustedes. ¡Qué infamia! ¡Infamia! No, su voluntad. Si lo reanime, bastará que lo lea y lo firmará sin vacilar. ¿Sin notario? Sin notario y con 5 testigos. Estoy bien informada. Supongo que tú podrías ser uno de ellos. Naturalmente. El resto se traerán de la vecindad si es necesario. Sabina sabe ya a quién recurrir. Y ahora, si ustedes quieren ocupar el lugar que les corresponde junto a la cárcel y correr el riesgo de que se destierren, pueden hacerlo. La puerta está abierta. Yo mismo. ¿Dónde vas? ¡Quieto, Leandro! Siéntate, Leandro. Se le despertará si nadie se opone. ¿Y por qué no lo dice usted? Porque quiero proponerles un trato. Vuelvan a sentarse. Mauricio estaba reñido con ustedes desde hace años. Mateo era el único hermano con el que todavía mantenía el trato. Y cuando éste decidió marcharse a América, abrirse camino allá, Mauricio no dudó en costearle el viaje y ya lo es. Hace 6 meses, con motivo de su despedida, Mateo los invitó a su casa, a todos ustedes. Mauricio no pudo negarse. Durante esa reunión, alguno de ustedes habló aparte con Mauricio. Y le dijo algo muy grave, relacionado conmigo, al parecer. Y el que lo hizo,
os digo que Mauricio no firmará. No estará usted equivocada. Quizás se ha estado imaginando cosas. ¿Cómo puede estar tan segura de algo que ocurrió en una reunión tan lejana? Lo estoy. ¿Es que él le dijo algo? No. Eso prueba que no hubo nada, no lo comprende. ¿Cómo lo llamaba usted, Leonor? Usted tan dada a bautizar a las personas a su capricho. Silencioso, ¿no? Mauricio es tímido y callado como buen pintor. Pero yo sé que alguien le habló. No dudo mucho, Amalia. Suponiendo, sin embargo, que estuviera lo cierto, ¿qué va a ganar averiguándolo ahora? ¿Por qué se atormenta inútilmente? ¡Se os cuenta! Lamento lo que le ocurre. Las últimas horas vividas han debido trastornarla. ¿Opinan los demás igual? ¿Nadie contesta? ¡Despiértalo, Amalia! Bien, tú a ver. No tiene derecho a hacerlo. De modo que usted. Yo no he sido. Pero no tiene derecho. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Querías despertarlo! ¡Contesta! ¡Sí! ¡Vuelva a tu sitio! ¡Bonito modo de educarla! Es mi hija. Y esa es mi casa todavía. Los hijos no son peleles que se puedan besar o abecetear, capricho. Yo solo quería ayudaros a todos. Claro que sí. Anda, cálmate. Mónica, te lo agradezco mucho, pero si no me ayudas, aunque lo creas. Son ellos los que me van a ayudar, hablando. Ya le hemos dicho que no sabemos nada. ¿Está usted seguro? Me parece a mí que no comprenden bien la situación. Alguien tiene que confesar, aquí y ahora, delante de todos, que no ha sido usted. Enhorabuena. Pero usted y los demás harán que el culpable hable. Porque a todos les conviene. ¡Vamos! ¿Quién ha sido? ¡Se ha removido, señora! ¡Parece como si quisiera despertar! Por favor, Amalia, no lo haga. Le prometo que le ayudaré a encontrar lo que busca. Se lo diremos. Esté segura. Que no lo hago. Han tardado demasiado, pero mi juego es limpio. Si él no vuelve en sí espontáneamente, yo no lo devuelvo. ¿Cuándo llega ese café? Pronto ya. Mónica, acompaña a la criada y ayúdala. Papá, ¿no crees que es tarde para hacerme salir? Haz ahora mismo lo que te ha dicho tu padre. Como quieras, mamá. ¿Por qué me miráis así? ¡Yo no he sido! Nadie lo dice, mujer. Pero tenemos poco tiempo. Y quien fuese, debe decirlo enseguida. ¿Y por qué te excluyes tú? No digas simpleza, sobrino. Si hubiese sido yo, no la habría dejado entrar ahí. Lo has hecho porque sabes que cumplirá su palabra. Yo creo que la bruja lo ha despertado ya. ¿Tú crees? ¿No se oye nada? ¡Abre! ¡Abre, Lorenzo! La marmota se ha dormido ya. ¡Despierta! ¿Cómo puedes dormirte con esta inquietud? ¡Porque tengo sueño! ¡Lorenzo! ¡Que no estamos para bromas! ¡Que se nos vuela el dinero! No has sido tú. Pues confiesa. Así no resolvemos nada. No tengo especial interés en que haya sido tú. También puede haber sido tu mujer. Por lo visto, todos queremos que Mauricio firme ese papel. Yo, desde luego. Y os diré más.
Si no lo reanima ella, vale. Tú no harás nada. Vaya, mi padre me dirige la palabra al fin. Lo haré. No estoy dispuesto a participar de esta cosa. Te digo que no harás nada. ¿Quién eres tú, padre? Hace tiempo que no te debo nada. Has sido incapaz de darme la posición que me merezco. Solo te han importado tus negocios, en los que has estrifagado lo que no era tuyo, sino mío. ¡Hija! No os pongáis así. No conviene. ¿Entonces vas a despertarlo? Puedes estar seguro. Pues adelante. ¿Qué te detiene? Estos no van a poder impedírtelo. Y yo no pienso moverme de aquí. Leandro. ¡Estás loco! Leandro. ¿No lo haces? No. Claro. Venías dispuesto a encontrar una Amalia distinta de la que te has encontrado. Está algo más fría y distante de lo que esperabas. Ya no es seguro, ¿verdad? Que si hereda Mauricio, tú vayas a ser su sucesor. En cambio, un padre siempre es un padre. Yo puedo cobrar mi parte y hasta dilapidarla. Pero si a la hora de testar queda algo a mi vez, ¿me? Que nos conocemos, hijo. Si no te importa nada más que el dinero, no entenderás que si no lo hago es por respeto a la voluntad de Amalia. ¿Y la voluntad del moribundo? Esa no me importa nada. Pues es muy importante porque le va a hacer firmar. No creo. Esperará lo más que pueda hasta conseguir lo que le interesa. Y como aquí no parece haber mucha intención de decírselo, esto va a ser un forcejeo que va a durar. Cuanto más dure, mejor para vosotros. Y peor para ella, porque él puede morirse. Es una lucha contra reloj. Ella quisiera que no anduviese y vosotros que marchasen muy deprisa. Pero el forcejeo es peligroso, porque está muy nerviosa, puede cansarse y en un pronto despertarlo. Así que el que sepa o la que sepa lo que ella quiere, ha de procurar no tirar demasiado de la cuerda. O confesar en cuanto venga, si lo prefiere. Ahora te excluyes tú. Yo me excluyo siempre de las tonterías de esta clase. Bueno, y ya que ese dichoso café no llega, dejadme descansar un rato. Estoy que no me tengo. Ojalá se muriese. Él o ella. Los dos. Es leal. Se estará muriendo. Tengo miedo. Serénate, mujer. No ha sido más que un ladrillo. La enfermera parece tranquila. Ya ves que no pasa nada. Nada que pueda inquietarte, vuelve a estar. Pero sus palabras no. El caso es, señorita, que he intentado convencerlos y... Es inútil, Amalia. No quieren hablar. ¿Quién puede ser? ¿Y Mónica? Ayuda a la criada. Allá vienes. ¿Has oído? Y he visto desde la ventana de la cocina. Es una mujer. ¿Abro? Espera. No estoy para nadie. Toma el recado, nota, arregla lo que sea, porque se marcha. Sí, señora. ¿Ya llega ese café? ¿Qué ocurre? Dice que no se quiere marchar. Le he dicho que había un enfermo y dice que es pariente del señor. ¿Pariente? Que le diga usted que es la señorita Paula. ¿Paula? ¿Cómo se le ha podido ocurrir? Dile que no estoy disponible. Que lo siento muchísimo, pero... Tal, se lo diré. ¿No cree que sería conveniente hacerla pasar?
sería justo despedirla en esta ocasión, ¿no os parece? Pues si a Amalia no le parece bien, no veo por qué. El parentesco es lejano. Es prima segunda tuya y sobrina segunda de Mauricio y de todos nosotros. ¿Pero no le parece un poco rara su visita a estas horas? No les hagas caso, Amalia. ¡Hazlas! Sí, señor. Pase. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya. Hola. Hola, tío. Hola, sobrina. Tío. Tío, no. Quizá no me recuerde usted. El tío Mauricio nos presentó hace algunos años. ¿Quiere sentarse? Gracias. Paula. Pensé que debía venir por si podía ayudar en algo. ¿Usted sabía? Pues sí. Ha sido una verdadera casualidad. Yo estaba con unos amigos en una sala de fiestas y en la mesa de al lado coincidió un escultor conocido mío, de la directiva del Círculo de Bellas Artes. Se acababa de enterar, me dijo lo ocurrido y pedí un taxi enseguida. Es curioso lo rápido que se propagan las noticias. Es natural tratándose de alguien tan conocido. ¿Y qué te dijo tu amigo? Pues me dijo que se estaba muriendo. Espero que no sea tanto. Le dijo que se estaba muriendo. ¿Le pasa algo, María? Nada, estaba pensando. Sabina, por favor, trae cuando puedas el café y prepara una taza. Sí, señora. Supongo que no será tanto. Es verdad, se está muriendo. Lo siento infinitamente. Gracias. Su devoción por la familia es conmovedora. Sobre todo teniendo en cuenta que el jefe Mauricio apenas se trataba. Y dígame, señorita, ¿lo vio por casualidad hará unos 6 meses? Creo que no he visto al tío desde hace lo menos 2 años. ¿Lo cree nada más? No comprendo el tono de sus palabras. ¿Puedo verlo? No. Veo que le desagrada mi visita. Lo siento. Al contrario, Paula, quédese. Se lo digo. Llega justo a tiempo para participar en un juego extraño que presiento le interesará. ¿A qué se refiere? Mauricio Galista. Yo puedo hacer que firme el testamento. Y lo haré si ellos no me dicen algo a cambio. Claro que esto a usted no le interesa, ¿verdad? Al fin y al cabo, no le da nada. Desde luego, y tampoco lo necesito. Bien, de modo que neutral. Lo parece al menos. Alguien observadora en una guerra implacable, en una guerra que continúa. No se salte otra vez, por favor. Antes de que den las 5 en el suelo, exijo que el culpable se adelante. ¿No? Nadie habla. Piensan que estoy muy necesitada de saberlo, que agotaré el tiempo. Pero hay que tener cuidado de tensar demasiado la cuerda. Porque estoy muy nerviosa. Puedo cansarme y en un pronto despertarlo imbécil. ¿Quién puede saber si la cuerda está a punto o no de romperse? Por última vez, ¿sí o no? No, Sabina. Llévalo. Por favor, el tiempo de tomar una taza. Solo unos minutos. A usted también le conviene. Créame. Pase. ¿No vienes, Paula? Usted primero, tía. ¿Y usted está, María? Ahora ya. Por favor. Mm.
¿No te da vergüenza? ¿Qué te va a dar? La misma que cuando venías aquí una y otra vez a ver lo que se pescaba. ¿Quiere callar? Te conozco. Muchas veces doble echarte sin tener que decir a los amos que habías venido. Y es que Sabina sabe lo que hace. Y vigila siempre. ¿Qué es lo que pasa? ¡Tía! Pregúntela por qué ha querido entrar otra vez en la alcoba. Si me descuida lo consigue la muy... ¡Basta, Sabina! Déjanos. Esta noche no se debe usted fiar de nadie. De nadie. ¿Lo querías despertar? Sí. Anda, ven, siéntate. Es por tus padres, ¿verdad? Sabes que han sido ellos y quieres ahorrarles la vergüenza de decirlo. Pero un momento de vergüenza no es nada. Y yo cumpliré mi palabra. Si habla, será el bienestar, la riqueza, para ellos y para ti. ¡Calla, cállate! Los defiendes. No me parece mal. Son tus padres. Vuelve con ellos. ¿Tía? Yo no soy tía tuya. ¿Por qué yo? Y ahora ve al baño y échate agua en los ojos, los tienes imposibles.
enseguida ellos no hablarán. ¿Por qué? Se contarán cualquier insignificancia. Ahórrate esa agonía. Eso es cosa mía. Pero no ves que no lo merecen. Leandro, tu padre está entre ellos. ¿Mi padre? Sabes de sobra cómo es mi padre. ¿Ha sido él? ¡Qué obsesión! No se trata ahora de eso, Amalia. Se trata de que vas a regalar el dinero de Mauricio a él y a los otros que no lo han querido nunca. ¿Y tú? ¿Le has querido alguna vez? Al principio sí. Éramos más que familia, éramos amigos. Él triunfó. Y yo, a mi edad, no he pasado de ser un simple gacetillero. Eso es muy duro para un hombre, Amalia. Tú no lo puedes comprender. He vivido entre artistas. Sé lo que es eso. No. Yo no me quejo de su triunfo, que me parece justo. Lo doloroso, lo intolerable, es la tremenda injusticia de mi fracaso. Condenado a reseñar bodas y bautizos cuando uno sabe que vale más que todos ellos. Y de repente, la suerte ciega hace triunfar a tu compañero de sueños. Él se lo lleva todo y yo, nada. ¿Por qué? Cállame, acepta. ¿Por qué se te ha llevado a tu compañero? No hables de eso. ¿Cómo voy a callarlo, Amalia? Es una herida sin solución. Tienes que consentirme que la muestre, aunque tú nunca hayas querido curarla. ¡Por favor, Leandro! Perdóname. Yo solo quiero ayudarte contra todos. Ayudarte contra él. ¿Qué dices? Es que el silencioso tenía derecho a hacerlo también contigo. Es que se le puede callar algo a la mujer que se ama. Y si lo hace, ¿por qué es? Por timidez, dices tú. Yo digo si acaso por desconfianza. ¿Quién sabe si por indiferencia? Yo te he desnudado ahora mi alma, Amalia. Yo lo he hecho porque yo te quiero. Yo sí te quiero. Pienso que esta noche es la segunda persona que dice que viene. La segunda que me pide que lo despierte. Suéltame, Amalia. ¡Suéltame! Me gustaría saber quién de los dos me engaña. ¿No me crees? No quiero creer a nadie. Me limitaré a recordarte solo una cosa. Yo jamás le pedí un céntimo a Mauricio. ¿Interrumpo? No. Llega a tiempo para dar su opinión. Leandro dice que debo despertar a Mauricio inmediatamente. ¿Y usted? No es cosa mía. Deme, aunque sea, su opinión neutral. Quizá no convendría reanimarlo inmediatamente. Quizá no. ¿Por qué? Porque hay que llevar hasta el fin todo lo que se emprende. Amalia no sabe lo que quiere. No lo creo yo así. Pienso que lo sabe muy bien. Usted lleva siempre hasta el final todo lo que emprende. Igual que usted. Sin vacilar. A toda costa. Tercera taza, Amalia, que no hay manera. Me va a disculpar si me traspongo. ¿Retiro ya el café? Espera. ¿Le has ofrecido ya a la enfermera? Sí. Me preguntó si le inyectaba a don Mauricio. Todavía. Eso le dije. ¿Y Mónica? ¿No la veo? Está en el baño. Hazla. No, no hace falta. Si era por saber. Es lo mismo. Hazla. Sí, señora. Seis personas. No es tan difícil. Todo se reduce a recordar quién o quiénes hablaron aparte con Mauricio. ¿Lo recuerdas tú, Leandro? No es tan sencillo, Amalia, déjame pensar. Me imagino que dentro de esas seis personas habrá contado usted con Leandro. Pensaba decirlo, Leonor. Efectivamente, yo hablé un rato a solas con Mauricio. La despedida de Mateo nos había puesto melancólicos y nos llevó a recordar las cosas de los viejos tiempos. Eso fue todo, Amalia, puedes creerlo.
Pero ahora que lo pienso, no fui yo el único en hablar a solas con Mauricio aquella tarde. ¿Quién más? Ellos también lo hicieron, ahora lo recuerdo bien. No fue a solas. Leonor y yo hablamos con él en grupo. Todos pudieron acercarse. Y fue un momento solamente. ¿Y qué le dijeron durante ese momento? Que sentíamos mucho la marcha de Mateo, que era una lástima. ¡Mentira! Señorita, esa es una palabra muy dura. Olvida usted que soy una persona honorable, que estoy condecorada. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿No quiere contestar? Usted me ha ofendido. Prefieren que le dé a la enfermera la autorización que ha solicitado. Son ustedes los que salen perdiendo. ¡Millones! Desde que pagaron los encargos de París y Huerto. No es nada despreciable. Díselo, Damasón. ¡Díselo! ¡Dígamelo usted! ¡Calla, mujer! No es lo que usted busca. Le dijimos que era muy noble su actitud con Mateo, que su generosidad para ayudar a la familia le honraba. Nada más. Tú todo lo dices muy bien. Le pedimos dinero una vez más. ¡Se lo pediste tú! Tú no me rebajas esas cosas. No, tú no. ¿Para qué? Si nos tienes a Mónica y a mí. Tú hablas de la ayuda familiar. Y nosotros tendemos la mano. ¡Mamá! Por dioseras, a eso nos han reducido. ¡Leonor! Por dioseras y esclavas. Esclavas para atenderte, para coserte, para mentir por ti. ¡Él nos concedió el honor de ser sus sirvientas! Tenemos que estar agradecidas encima. Porque él es un caballero de buena clase. ¡Un caballero condecorado! ¡Sí! ¡La compraste en el rastro! ¡Te la pusiste la primera vez hace 15 años! ¡Cuando el amigo que te recomendó te dijo que no te había conseguido! Todo muy edificante, pero insuficiente. ¿Le hablaron de mí? No. Nos separamos y luego... Y luego tú te quedaste unos minutos hablando con él. Él me lo ordenó. Que se atreva a negarlo. Y fue entonces cuando le hablaron de mí, ¿verdad? No. Insistí para que nos diera algo. Pero sin resultado. Mentiste entonces y sigues mintiendo. Sí. Unos duros y te lo oculté. Como siempre. ¿Y después le habló usted de mí? No. Yo no he sido. Déjeme. Me está volviendo loca. Hable, Luna. Es un momento de nada y a cambio tendrá tantas cosas. Una casa grande. Doncellas. Ya no tendrá que estropearse las manos cosiendo o lavando. Le recuerdo su promesa, María. Sí, mi promesa será cumplida. Mira, le gusta, ¿verdad? Será suyo. Tendrá joyas caras con las que sustituir esas pulseras de latón. ¡Sí! Ya fui. A ver usted. De todo esto que nos acaba de decir. De los vestidos, de las joyas, de todo lo que nos está robado. Todo eso por lo que ahora se atreve a insultarme. ¡A mí! ¿Pero quién se cree usted que es? Una cualquiera. ¡Cállese! Una perdida. Eso le dije a Mauricio. Nos niegas unos céntimos y en joyas a una perdida. ¡Cállese! Él se rió. Pero algo le quedó por dentro, yo se lo noté. ¿Qué pasa? ¿Ahora no se ríe? ¿Qué se va a reír? Ahora, la que se ríe soy yo, una señora. ¿Está usted ya contenta? ¿Ha encontrado lo que quería? No.
No lo sé. Mónica, no recuerdo haberte pedido un café. Eres muy amable. Traer. No es para ti, mamá. Te he dicho que traigas. ¡Espera! ¡Mónica! No le dije a usted nada más. ¿Le parece poco? Mónica, ¿podrías traerle un café a tu madre? Ahora mismo, mamá. ¿Me deja que le ayude? Quizás yo acierte a preguntar lo que usted no se atreve a decir. ¿Usted? Sí, yo. No le has echado azúcar. Perdona. Eso que ha dicho usted no tiene ninguna importancia. ¿No le habló de algún hecho nuevo? ¿De algún devaneo reciente que usted supiese de Amalia? No hubo ningún devaneo. Se comprende que usted lo diga. Conteste, Leonor. Si le hubiera dicho algo, no me importaría nada reconocer. De modo que no cito a nadie. ¿Me sirves una copa, Leandro? Gracias. ¿A quién hubiera tenido que citar, señorita? ¿A quién? ¿Qué tiene eso que ver? El caso es que Leonor ha hablado y que Amalia ya sabe lo que quería. No cito usted a nadie. No. ¿Qué dices? ¿Yo qué? Mónica dice que usted habló fuerte con Mauricio. ¿Y quién lo vio? ¿Tú solamente? Lo vio en el pasillo cuando todos estaban en la sala y en el despacho. Se lo llevó a la alcoba y allí hablaron las unas. Es verdad, Amalia, es verdad. Bien. Ay, y habrá que decirlo. ¡Hable! ¿Qué tienes que decirle, Lorenzo? ¡Habla! Si está muy claro, Amalia. Yo también le pedí dinero, pero no como Leonor, unos duros para comer. Yo planeo a lo grande. Naturalmente, no me los dio. Dejé a Mauricio en la alcoba y vi como la pequeña estaba espiando. Me di perfecta cuenta. Después, me fui a la sala con los demás. Y Mónica se quedó unos minutos hablando con él. Es curiosísimo. ¿Será posible? ¡Eras tú el maldito que se escapaba! ¡Habla! ¡Me haces daño! ¡No, no, no! ¡Deja en paz a mi hija! ¡Habla! ¡No! ¡Leandro! Ya está bien, Amalia. Díselo. ¡Díselo, hija! ¡Paula! ¡Mamá me obligó a venir a pedir dinero al tío! ¡Y él me dijo que no tenía vergüenza! ¡Perdóname! El pez se ha vuelto a escapar. Sí. En su lugar solo encuentro dinero. Odioso dinero siempre. Habré quitado. Tú quítate de la puerta. No quiero ver a nadie. Y tú, Amalia, despierta de la. Pregúntaselo a él cuando están duras, mamá. A él. Tiene que llegar al final. El final ha llegado. Es inútil seguir. Pruebe todavía. Amalia, entra. ¡No! ¿Por qué no? Debe luchar hasta el final.
si no quiere. ¡Hágalo! Su actitud nunca ha estado clara, señorita. Empieza a pensar que me he estado equivocando todo este tiempo. Usted ha venido aquí volando. ¿Por qué? Déjeme. No entrará. ¡Párate! ¡Estás loca! ¿Loca? Os he estado vigilando durante toda la noche. He visto vuestras miradas, vuestros apartes. ¡Cállate! ¿Callar? ¿El qué? Tus mentiras, tu egoísmo, tu doblez. Cuando telefoné al periódico me comprendí. ¿Qué telefoneaste? Telefoné a las 4. Me dijeron que no me apurase, que estabas al llegar, que ya habías salido. Me confundieron con alguien de esta casa que te había llamado antes. Lo aclaré y me informaron de lo ocurrido. Te conozco. Habías volado dispuesto a asegurarte todas las bazas. ¿Qué importaba, Paula? Este era un momento decisivo. Había llegado el momento de sacrificarla. Pero no me dejaré sacrificar. A usted se lo digo. ¿A mí por qué? ¿Cree que no se le sobra que se han querido a espaldas de él? ¡Eso es mentira! Eso es lo que usted tenía, que alguno de ellos le hubiera dicho a Mauricio. ¡Acabas de una vez, cega! ¡Que eres capaz de cosas peores! Amalia, yo te prometo que... ¿Le vas a decir que la quieres? ¿Que yo no he sido más que un entretenimiento? ¿Que crea en ti? Dilo. Yo también diré mis cosas. Tú lo has querido, pero yo jamás te hubiera ofendido al decirlo. Amalia, dalo por dicho. No me lo quitará. Él no se casará con usted sin su dinero. Y usted no tendrá ese dinero porque no le despertará. Ande, entre. ¿Quiere que yo misma le abra la puerta? ¡Paula! No lo habéis comprendido todavía. Yo lo acabo de entender. No le despertará porque teme que no te esté a su favor, porque ignora si sospechó o no sospechó. ¿Le abro la puerta, Amalia? Yo le juro que entre Leandro yo no aviso nada. Leonor tenía razón. ¡Una perdida! Venga un momento, señora. Necesito hablarte. Venga. Sabrina, no me ven. Calle. Voy contigo. Déjame ir contigo. Usted aquí con ellos. Usted es de ellos. Pero yo no, Sabina. Déjame ir con ella. Vuelve a tu sitio. No, Sabina. Ella sí. Cuando vuelva, no lo piense más y haga que inyecten a don Mauricio. Él la quiere. No podrá creer esas infamias. Esto no te lo perdonaré. Ni yo a ti. Pero bueno, sí hay que alegrarse. ¡La hemos vencido! ¡Despierta, Marmota! ¡La hemos vencido! Cuando vuelva, le inyectará. Ya has oído a Sabina. Puede que no haga falta en todo lo que se ha gritado aquí. No puede ser. La enfermera nos había avisado. Y si le reanima, hablaremos todos en su contra. Lo reanimará, sin duda. Aquí dentro ya no tiene nada que encontrar. Y ahí aún puede ganarlo todo. Si es verdad lo que nos ha dicho. ¿Qué quieres decir? Que hace más de una hora que estoy pensando cuál es el verdadero estado de Mauricio. Está desahuciado. Eso es lo que ella nos ha dicho. Pero la enfermera parece muy tranquila, ¿no? Como si estuviera dispuesta a pasar días aquí. A lo mejor no tiene más que un simple catarro. Propongo que le preguntemos a la enfermera ahora que ella no está. Yo misma. ¡Tú no! Vigila allí. ¿Vas tú, Damaso? Mejor hazlo tú, Lorenzo. Bien. Supongo que mi querido hijo también querrá cerciorarse. Entra, a ver si así le despiertas. ¡A prisa!
salir un momento, por favor? ¿Me llamaban? Queríamos preguntarle algunas cosas. Ustedes dirán. ¿Es realmente grave esa enfermedad? Gravísima, señora. Casi nunca deja esperanzas. ¿Y no podría quizá haberse alargado la vida con algunos estimulantes, medicinas? Siempre hacemos lo posible. En este caso, por desgracia, no ha servido de nada. Claro, claro, por supuesto. Pero ¿no podría darse la situación de que una persona desahuciada, digamos milagrosamente, se pusiera buena y viviera muchos años más? Podría ocurrir, pero no en este caso. ¿Está usted segura? Lamento mucho estas suspicacias, señores. Me limitaré a decir que el doctor ha hecho todo lo posible por salvarle. Y francamente, es muy desagradable que pueda sospecharse lo contrario. No, mujer, usted no nos entiende. Prefiero no entender, señor. Con su permiso. Discúlpenos, pero entienda que queríamos cerciorarnos de las actitudes de sus informes. Sí. No se ha repuesto usted. Está muy pálida, debería ir a descansar. ¿Qué sentido tiene ya seguir con esto? Supongo que ya no. Parece agotada. ¿Por qué no se echa? Aún no. Entiendo que he sido derrotada. No se puede estar en todo. Ya solo me queda el recurso de vuestra compasión. Os lo suplico. ¡Decídmelo! Pero si no hay nada que decir. ¡Por piedad! ¿Es que vamos a empezar de nuevo? ¿No habíamos quedado en que usted ya no lo iba a despertar? ¿Cómo dice usted? Ya comprendo. La comedia continúa. Pues que sepa, señorita, que la enfermera nos ha dicho que ya no conviene inyectar. Que se muere de un momento a otro. ¿No lo ha dicho? Puedes reanimarlo aún, Amalia. Debes hacerlo. ¡Ay! ¡Tía! ¿Qué te ocurre? ¡Aquí al comedor! ¡Puedes llamar a la enfermera! ¡No! ¡Se le va a parar con una copa de mañana! ¡Sí, tía, mamá! ¡Está en el baño! ¡Voy a por él! ¡Damaso! ¡La vencemos! ¡La vencemos! ¿No vienes? No. ¿Quieres algo? No. ¿Qué te ocurre? ¿No lo adivinas? En cuanto vuelva en sí, lo reanima. Ella dijo que no lo haría. ¿Te crees que soy tonto? Llevo observándola toda la noche y ahora sé que la cuerda está muy tensa. Está a punto de romperse. Un poco más y los millones vuelan, a no ser... ¿Qué? Que él no despierte. No quiero irte, me voy. Espera, imbécil. Somos ya viejos, y esto es lo único que nos queda, y es nuestro. ¿Vas a perderlo todo por un minuto de cobardía? Es mejor confesar. ¿Confesar quién? Tú. Yo no fui. Además, que lo reanimará de todos modos. ¿Es que te fías de ella? No me atrevo. Pero si no harás nada, no vamos a hacer nada. Se muere de todos formas. De todos modos se va a morir. Y todo se reduce a adelantar un poco la cosa. Vamos. Ayúdame. No hay tiempo que perder. Y son millones, Damaso. Todas las oportunidades de nuevo. No sabré. Sí que sabrás. Mira, mientras yo entro, tú vigilas desde el gabinete.
¿Y la enfermera? Sí, eso es fácil. La señora se ha puesto enferma. ¿Dispuesto? ¿Dispuesto? No está la señora. Es para avisarle de que voy a dejar la alcoba. Es ya muy tarde y quisiera arreglarme un poco antes de ir a la clínica. Sí, vaya, nosotros se lo diremos. Gracias, con permiso. Vamos. Es horrible, horrible. Vamos. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Está oscuro. Me asomé un momento, solo para ver. Vuelva al comedor. ¿Hay alguien con el tío? Claro, la enfermera. Si la enfermera está en el tocador. Ah, sí, salió un momento, ya no me acordaba. Bueno, ¿qué tiene eso de particular? ¿Por qué me miras así? ¿Qué hace aquí esta? No sé. ¡Vete al comedor! ¡Espera! ¡No! ¡Lorenzo! Lo dirá. Imbécil. No podrá decir nada. Cuando entré estaba ya muerto. No lo creerán. Te digo que no he hecho nada. Pero eso no se puede creer. La enfermera lo habría dicho. Pudo ocurrir después de salir ella. ¿Y antes de entrar tú? No me mires así. Te he dicho que yo no he sido, no he hecho nada. ¿Qué va a ser de nosotros? Estúpido. Escucha, si preguntan... Solo hemos entrado un momento a ver cómo estaba. ¿Entiendes? Y disimula. No, quiero decir que esto ya no tiene objeto. ¡Que me voy! ¡Vámonos, Leonor! ¡Mónica, ven! ¿Que se va con qué? Porque no quiero participar ni un momento más en este juego horrible. ¿Los dos? ¡Contesta! ¡Yo no quería! ¡Se trataba solo de comprobar! ¡Se lo juro, Amalia, pero yo no entré! ¡Damaso! ¡Papá no entró! ¡Yo lo vi! ¡Fue solo el tío Lorenzo! ¡Fue solo él! ¡Él! ¡Se ha enterado! Dime qué has visto. ¡Qué horror! ¡Deja ya de fingir! ¡Me das horror! Has impedido el testamento, pero no impedirás la confesión. ¡Fue él, Amalia! Me lo confesó días después, diciendo que había echado a perder lo que creía que eran mis propósitos.
propuso conseguirte para ver si así te sacábamos el dinero. Y cuando me negué, pues calumnió a los dos ante Mauricio aquella tarde. Grave error. Te dije lo que le dije a Mauricio de vosotros, pero me callé lo que Mauricio me dijo a mí de ti. ¡No pudo decirte nada! Sí. Aquel día había recibido un anónimo. Me lo dijo al principio, sin darle importancia, para ver qué cara ponía yo. Después me negó el dinero. Me disgustó su negativa. Y sí, le hablé de vosotros dos. Y él me contestó: estáis muy insidiosos hoy, el padre y el hijo. Me acaba de decir tu hijo que tenga mucho cuidado con Amalia. ¡Tú! ¡Mientes! No, y Mauricio te lo dirá. ¿Creéis que está muerto? Ese imbécil ha perdido la cabeza y os la ha hecho perder a vosotros, solo porque entramos un momento a verlo. Pero sigue durmiendo, Amalia. ¡Está vivo! ¡Sabina, deténla! Y ahora le hablo a tu defensa. Confiesa, hasta se lo pregunto. Quise separaros para ver si así te conseguía. Perdóname, pero yo no escribí ninguna carta. La escribiste. Aquí está. Te la devolvieron por correo sin una palabra al comprobar que habías mentido. Y yo te la quité del bolsillo. Esa carta no es la de Amalia. Querrás decir que no citas su nombre. ¡Yo no la escribí! Está escrita con la máquina de tu oficina. Y con su estilo, una sucia novela propia del escritor mediocre y fracasado que eres. ¿Sabías que aquel otro pintor fue el gran fracaso de mi vida? ¡Que no he querido volver a verlo nunca más! Le dije a San Mauricio que había vuelto a verlo, que participaba en sus bacanales, que pisoteaba el cariño y la fe que había puesto en mí. ¡Carajo! Amalia, yo te quería. ¡Tú! ¡Tú! ¡Leandro! ¡No te acerques! ¡Suelta! ¡Leandro! ¡Suelta! Mami, di lo que haces tú. Yo no... ¿El tío duerme? No, la verdad. ¡Está muerto! ¡Dios mío! ¡Damaso! ¡Asesino! Perdón, señora. Es ya muy tarde y no quiero llegar tarde a la clínica. Si ya no me necesita... Ya no es necesario. Muchísimas gracias. Acompáñala, Sabina. Un momento, señorita. ¿A qué hora murió él exactamente? A las 3:30. Muchas gracias. De nada, señora. Buenas noches. La felicito, Amalia. Ha sabido usted engañarnos a todos. ¿Pero qué se proponía? Quise saber el motivo de estos 6 meses de horrible silencio que nos hicisteis pasar. Quise saber si me pagaba y me despreciaba como a una mujer fuera. O si me mostraba su cariño y su fe al casarse conmigo. ¿Qué? ¿Casados? Estamos desheredados. No todos. Mateo tiene su parte. Nieves la suya. Y ustedes, para que Mónica tenga el futuro feliz que nunca hubieran dado sus padres. Y para los que me calumniaron de verdad. ¡Ni un céntimo! Ni una palabra, el silencio, un silencio que me reubica, que me salva, que lo devuelve, un silencio por el que me recupera desde el otro lado de la muerte. Ahora, fuera de mi casa. No, a mí no me eches. Papá, déjame quedarme con ella. Quédate si ella quiere. De ninguna manera. Se quedará porque yo lo mando. Y ojalá
Ojalá que esta noche nos sirva a los dos para algo, Leonor. Ojalá. Vamos. Adiós, Amalia. Espero que no nos juzgue demasiado mal. Nuestro único delito ha sido la pobreza. No, yo no soy quien para juzgarlas. Ya lo hizo él por mí. Sabina, acompáñanos a la puerta. Bien. Supongo que habrá que marcharse. La madrugada ha sido dura y baldía. Usted nos ha vencido, aunque no era difícil con el dinero a sus espaldas. No era el dinero lo que estaba a mis espaldas. ¿Ah, no? ¿Entonces qué era? El amor. El amor. Usted debe ser de las pocas personas que piensan que en esta vida hay algo más importante que el dinero. Vamos, Nieves. Vete solo. Has sido un cobarde toda tu vida. Lo has sido para las cosas más insignificantes y las más importantes también. ¿Y tu hijo? Tu hijo es como tú. Un cobarde, un vago y un embustero. ¿No me dice adiós, Amalia? ¡Asesino! Adiós, Amalia. Créame que lo siento. Amalia, yo no he luchado por el dinero. No, luchaste por la envidia. Te envidiaste toda tu vida hasta el punto de llegar a envidiarte que tuviera. Perdóname. ¡Corre al perión para arrebatar tu vasilla! Si te das prisa, puede ser. Adiós, Amalia. Adiós, Paula. Y gracias. Las dos sabemos lo duro que es luchar por un hombre. Paula. Pero usted al menos puede seguir adorando al suyo. Amalia, perdóname. Amalia.
Los actores y las actrices no somos nada sin un público que nos escuche, que nos vea y ojalá que se emocione con la función. Hoy me falta un espectador, pero sé que desde la primera fila de donde esté, él está aplaudiéndolo. ¡Por Raúl! Funciona gracias a la jefa, a Sara Román, que nada.